con cinco minutos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta, una emisión más del programa Magazine 1040, la revista. ¿Ya están listas, listos para hacer este programa juntos? El día de hoy, bueno, pues estaremos hablando de la humectación e hidratación, cómo conocer las diferencias y mejorar tu piel para esta temporada de invierno que a muchos, este, como que sentimos ya la resequedad en la piel después de bañarnos, este, por más que a veces como se ponga crema, ya a mediodía vuelve a resentir esa resequedad. ¿Qué hacer? Hay que hacer o tomar cuidados, obviamente, sí, si sí lo es. Es más, el otro día lo hablábamos, desde el tipo de maquillaje que te puedas eh, aplicar, ya amerita esta temporada ponerte algo más humectante, más en líquido por lo mismo, porque se empieza a resecar o a agrietar la piel. De eso vamos a hablar el día de hoy, más aún si tú de todos modos ya padeces una piel reseca, pues con mayor razón, ¿no? Habrá que extremar todavía más cuidados. De eso vamos a hablar, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y además te estaremos regalando el libro del día de hoy. Fíjense que vamos a regalar el libro Los 15 secretos para rejuvenecer la verdadera antiedad está en tus células. Es un excelente libro muy bueno de los libros que ha escrito Gaby Vargas y es de Editorial Aguilar. Los 15 secretos para rejuvenecer de Gaby Vargas. Lo tenemos el día de hoy. Son los mejores consejos para tener energía y verte radiante. Renueva, revitaliza y regenera. Así que eh, aquí lo tenemos este día para regalártelo el día de hoy a quienes nos llamen y nos digan qué medidas eh, usan o qué cuidados más bien hacen en esta temporada para su piel. Platíquenos, te bañas con determinada temperatura de agua, este, usas tal jabón, te aplicas una o dos veces al día tal crema, platícanos qué es lo que haces tú para evitar la resequedad en la piel. 31 22 11 90 36 47 18 83 los teléfonos directos de la cabina Valeria te va a estar contestando y si tienes alguna pregunta que hacer aquí a nuestra invitada dermatóloga que estará con nosotros pues también adelante y los recibimos por vía WhatsApp también pueden participar o vía eh, Facebook en Mujer el Sexto Sentido. Tengo el gusto de recibir aquí en la cabina a la doctora Andrea Castellanos, dermatóloga. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Ya empezamos a sentir la, la cara estirada en este invierno. Sí, los estragos del frío. Ya ya empezamos a, 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 cuando salimos de bañarnos, a sentir así como acartonada la piel. Efectivamente. Muy propio para esta temporada. Y lo que se puede venir en enero, que es más frío todavía. Yo ¿no? creo que sí. ¿Verdad? Entonces, les decía, hay que tomar precauciones, hay que tener este, cuidados. Y yo pienso que más aún si ya eres de la piel reseca durante todo el año, ¿verdad? Efectivamente. Sí, de hecho, hay pieles que ya por tendencia, este, bueno los diabéticos, este, las sí. mujeres posmenopáusicas, los bebés, los pacientes con dermatitis atópica ya tienen cierta tendencia hacia que su piel es muy seca y hay que cuidarla todavía más. El, exactamente, con estos este temperaturas que bajan, pues obviamente el resienten aún más. Efectivo. ¿Por qué se reseca la piel? ¿Por qué sentimos esa sensación en la piel? ¿Qué pasa en nuestra piel? Mira, son cambios, bueno, básicamente en relación al clima el, el aire es un poquito más seco, disminuye la humedad en el ambiente. Al disminuir la humedad en el ambiente también disminuye la, la, la cantidad de humedad que tenemos en la piel. Mm, nuestra piel o la característica está dada por muchos factores. Lo primero es la composición. Nuestra piel tiene agua, tiene proteínas, tiene grasa. Uh -huh. Estas van a variar de acuerdo a la edad, van a variar de acuerdo al estado hormonal y... Los productos que utilizamos pueden ser demasiado agresivos, pueden desengrasar bastante, pueden ayudarnos a perder agua o pueden ayudarnos a retenerla, que esa sería la función de los productos que utilizamos para tratar de mejorar la textura. Uh -huh. Por eso es lo que se siente, se siente de esa Por manera. eso es que se siente. El uh -huh. frío hace, digamos, que seca bastante la piel. Básicamente es eso. Sí, no, tan seca que a veces te das un rosoncito y ya se te queda blanco. Se abre. O se abre, inclusive se, se llega a fisurar, se escama, da mucha comezón. Eh, sí, también horrible y aparecen problemas que no aparecerían regularmente o sea mucha más comezón me lleva más problemas secundarios a esto eh, infecciones sobre la piel las dermatitis atópicas exacerban sí, quienes tienen quienes padecen ya o tienen esa sensibilidad en su piel y te, tienen dermatitis sí le batallan mucho este este siempre en esas temporadas y luego a veces es como también en las alergias este, de otro tipo respiratorias a veces les va mejor y otras veces les va peor dependiendo también el tipo de clima que se presente porque hay inviernos muy secos y hay inviernos muy húmedos. Exacto, Andrea. Y también hay varía, ¿no? Más que nada es la humedad, uh -huh. más más que más que el frío como tal es la humedad. Eh, es lo que sí nos alcanza a afectar bastante. Exacto. Y los hábitos que tenemos también. El uh -huh. tipo de ropa que utilizamos a veces también involucra un poquito en que si tenemos comezón, no tenemos comezón, los productos que nos estamos poniendo. Son muchos factores los que se involucran en esto. Y te, te iba a decir, luego también hay personas, ahorita vamos a empezar a platicar de los cuidados que tenemos que tener y qué se debe de hacer. Pero otra también, situación que se da es, dicen, ¿me pongo crema o Aplico algunas cosas este, en mi piel en esta temporada para no sentir la resequedad, pero luego es un problema porque me salen más granitos o porque a lo mejor, este, pues, eh, ya de, de por sí yo soy también media delicadona en eso. Me aplico cremas y, y me sale peor la cosa o genero más grasa y ya no sabes ni qué ponerte. Bueno, lo que pasa es que sí deberíamos estar utilizando productos adecuados. En la piel hay dos condiciones que... Eh, que digamos que marcan si nuestra piel está bien hidratada o está en equilibrio. Hay algo que se llama el factor de hidratación natural, que Ajá. es una característica parte de nuestra, de nuestra composición de nuestra piel. Tenemos ciertos lípidos y en ciertas proporciones me dan protección contra el medio externo. Hacen que nos ayude a perder menos agua. Hay otro factor que se llama la pérdida transepidérmica de agua, que básicamente nos evaporamos. La piel puede absorber cierta cantidad de agua y el agua que está dentro de las células, pero esa agua se evapora con el calor, es la que nos ayuda a mantenernos en una temperatura adecuada. Los productos que utilizamos nos pueden servir como emolientes porque liberan agua dentro de la piel o nos pueden ayudar como oclusivos que evitan que perdamos la humedad a lo largo del día. Que hacen como Entonces, una como una capita. Una capita. Entonces, uh -huh. va a depender lo que necesite nuestra piel el tipo de moliente o de humectante o de hidratante que necesitamos, porque a veces que necesitamos más grasa, a veces que necesitamos más agua. De hecho, sí. Te voy a pedir también que nos expliques, porque luego vemos así. Este, lo ideal sería, de verdad, son de las cosas que siempre dicen, es mejor invertirlo un poquito más y comprar una crema adecuada a nuestro tipo de piel en una farmacia dermatológica. Exacto. Pero cuando el, el común de las personas vamos al súper y pasamos por la sección de cremas y andamos agarrando ahí para ponernos algo después del baño. Y luego vemos estos términos de que esta crema es hidratante, esta crema es humectante y esta crema es emoliente. ¿Y a cuál le hago caso? No? De eso vamos a platicar ahorita después de la okay. pausa para que nos explique la terminología, lo Perfecto. que quiere decir. Y por supuesto, de manera ya eh, profesional o más médica. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso si padecemos de piel reseca o si la presentamos en esta temporada invernal? pues qué podemos hacer como medidas para no sufrir o padecer esto. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa. 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tú escuchas Radio Mujer desde la ciudad de Guadalajara a través del WhatsApp, si ya nos tienes por ahí. Y si no, intégranos con el teléfono 33 10 19 07 12. Estamos regalando esta tarde. Este libro de Gaby Vargas, uno de los libros que ha escrito, este se llama Los 15 secretos para rejuvenecer. La verdadera antiedad está en tus células. Eh, vienen aquí pues muchos consejos para tener energía y verte radiante. Eh, en estas páginas vas a descubrir que desde el interior, pues cada día es un, una gran oportunidad para crecer tanto espiritualmente y mantener también tu mente y tu cuerpo en equilibrio. Lo tenemos hoy para ti, participa con nosotros y dinos también tú cómo cuidas tu piel en esta época invernal. La tarde con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. Si no se acabas de sintonizar, hoy estamos hablando de temas de dermatología aquí en la revista del magazine, hablando sobre cómo humectar, cómo hidratar tu piel en esta temporada invernal. Si ya traes problemas también de resequedad desde antes, si ya tu piel se hace, tiene esta característica, pues más aún hay que redoblar esfuerzos o, o, este, o cuidados más bien para para tratar y cuidar tu piel, porque yo le decía ahorita fue al aire a la doctora Andrea que nos acompaña, <coughs> ella como dermatóloga, que luego a veces este decimos ay no pues cualquier crema, pero de verdad, o sea no, si tienes un problema ya severo, cualquier crema no te va a caer bien y aparte es bien molesto traer esta picazón y esta comezón este en la piel por esto ¿no? sí, sí. claro la principal molestia de la piel seca es, que es la comezón y es la principal causa, yo creo que, de, de consulta dermatológica en personas de tercera edad. O en niños, personas sabe. diabéticas o en los niños. Sí, y, y a veces no se puede aguantar una comezón y por la comezón te andas lastimando todavía. Más. Y además la comezón me lleva a otros problemas de piel. Principalmente hay una condición que se llama liquen simple. La piel se va engrosando. El rascado hace que la piel responda con inflamación, se engrosa. Y ese rascado me, me hace zonas muy gruesas de piel que cambian de color, que cambian de textura. Que la gente luego confunde con hongos. Es que tengo este hongo, doctora, este, que no se me quita y me da mucha comezón. No, es, es piel seca que te rascaste demasiado, que respondió de una manera diferente. Entonces, sí tiene consecuencias la comezón, no es como que nada más este, seas, seas piquis y te, te estés rascando. Claro. Eh, sí vale la pena cuidar la piel. Los cuidados son básicos. Cualquier tipo de clima, la piel en, en clima frío y en clima seco, sí vale la pena cuidarla de manera diferente. Uh -huh. Y lo que te comentaba, el uso de, de dermolimpiadores eh, eh, adecuados, ese sería la prim el primer paso. La piel tiene su capa de protección grasa propia, se llama manto ácido. La grasita que producimos, esa grasita nos ayuda a aislarnos y nos ayuda a evitar esa pérdida de agua. Cuando perdemos esa capita por los mismos detergentes que utilizamos para lavarnos o por el tallado, hacemos que al salir del baño la piel se sienta seca, jalada, estirada. Eh, Recomendación. Primera en el baño, pues sería utilizar un jabón adecuado, sin DET, son los mejores que no traen detergentes, son los que me van a cuidar o me van a restaurar un poquito esa barrera lipídica. En, en, la, en, el, ¿En el empaque? En el empaque viene, son son específicos, estos son son muy específicos y son dermolimpiadores dermatológicos. O sea, son lo encontramos en barras sin DET, así. S y sin, det, Vamos, pero de, en el sin detergente no lo encuentras. en el super no de los comerciales pudiéramos utilizar todos estos que nos cremosos. hablan que traen crema que uh -huh. son cremosos que, con la que también me ayudan los dermolimpiadores que son neutros sí sirven pero para una piel muy grasosa cuando yo utilizo un dermolimpiador neutro, tengo que tener en cuenta que mi piel no es neutra. Mi piel no tiene un pH neutro, es una, tiene un pH ácido. Cuando yo la limpio con un, con un dermolimpiador neutro, cambio su pH y al, al, al alcalinizarla, estoy cambiando este, eh, su barrera natural y la hago más susceptible a infecciones, sí. a estar seca. Es por eso que nos lavamos con un jabón de estos sí. neutros y bueno, sientes la cara como... Más limpias dicen, sí. es que la siento más limpia, Restirada. siento que sí me lavo. Sí, efectivamente, estamos quitando nuestra capita protectora. Ah, okay. no. Pero digo, estos neutros les caen bien solamente. A las pieles grasosas. A pieles grasosas, no más. Pieles grasosas y también en zonas grasosas. El hecho de que tú tengas piel grasosa en la cara no significa que todo tu cuerpo sea grasoso. Uh -huh. Entonces, hay zonas donde tenemos más glándulas de grasa: la cara, el pecho, la espalda, los hombros en algunas personas. Pero las piernas por lo regular son zonas secas, los brazos son zonas secas, son son zonas que sí tienen mucha grasa y hay otras zonas que no. Uh -huh. Sí hay que tener cuidado con eso. Eh, te iba a decir, nos quedábamos ahorita con esta, eh, conocer esta descripción de lo que es cuando dice una crema humectante, hidratante o emoliente. Ok. Para conocer la terminología. Mira, digamos que en un sentido práctico, básicamente estoy hablando casi de lo mismo. La diferencia sería más bien entre hidratación, y humectación. A ver. Hidratación, hablo de aporte de agua. Lo que te comentaba que eran dos tipos de, 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 de cremas o dos tipos de mecanismos. Uno, que me va a tratar de liberar agua en los tejidos o me va a tratar de hidratar, de ponerle un poquito eh, más humedad a es esa la, piel. La El hidratante. hidratante. Cuando dicen cremas hidratantes, cremas son más hidratantes. Son más acuosas. Son más acuosas, tienen menos, tienen menos eh, grasa uh -huh. en su composición. Lo podemos utilizar en pieles grasas, en pieles adolescentes, en pieles de la cara, en un paciente que tiene acné. Y las humectantes son las que eh, se dedican a poner un poquito más de grasa o son las que le llaman nutritivas, que probablemente no es porque tengan vitaminas, sino porque los complejos que tienen similan a la a la forma que tiene la piel o a la celularidad de la piel para tratar de proteger o mm. evitar que sigamos perdiendo agua. Sí. Son más oclusivas. Ya. Eh, y ahí bueno, habría que ver cuál me cae bien a mí. También ¿No? hay diferentes componentes. Eh, si yo lo pusiera en lo más básico, el material oclusivo por excelencia para evitar que perdamos agua es la vaselina. Uh -huh. Pero si yo me pongo vaselina sobre la piel, esta vaselina no se va a absorber, los aceites no se absorben, me hacen una capa, evitan ¿Cómo que te digo, me evapore. ¿no? pero no, no sí. se van a absorber, no, no se van a integrar a la piel. No y no voy a tener esa, esa sensación de, de que la piel está más suavecita, no me va, no me va a suavizar, no me va a restaurar. Sí. Entonces, ahorita hay muchísimos tipos de cremas emoleantes, hidratantes para cara, para cuerpo, sí. para plantas de los pies, para manos, este, diferentes componentes que me van a ayudar. para problemas muy específicos. Sí, de, y de hecho también cuando hablamos de resequedad en la piel hay también de resequedad, de resequedad, porque también una cosa es que sientas tu piel acartonada de la cara o que sientas picazón en la en la espalda cuando te sales de bañar. Pero luego también te, este, se presentan grietas o ya algo más severo en codos, en rodillas o en talones o, o en las talones. mismas manos. o en las mismas manos, hay personas que le sangran sí, las manos claro. en el frío, aquí, por ejemplo, de aquí de los todos de los nudillos. Los nudillos. Los nudillos. Sí, esto tiene que ver por las variaciones anatómicas, las zonas donde tenemos más glándulas de grasa que en otras. Entonces, los pies, por ejemplo, no tienen glándulas de grasa en los talones, no hay glándulas de grasa por en las palmas, por eso es que se abren, se agrietan tan tan con tanta, con tanta, con tanta facilidad. Y ahí necesitamos componentes diferentes. Por ejemplo, para los pies nos pueden ayudar cremas que sean ricas en urea. Mm. La urea me hidrata, me ayuda bastante. Ahí no necesitamos tanto, tanta grasa. Es una zona que regularmente no tiene grasa, pero pierde humedad. Entonces, necesitamos algo que me ayude a mantener un poquito esa humedad en esa zona para evitar que se me agriete. Uh -huh. Digo, como nota cultural, la zona de los talones no se debe de tallar. Si yo la tallo para tratar de quitarle estas zonas gruesas o ásperas, lo único que voy a hacer es favorecer a que se forme otra capa más gruesa, porque la piel uh -huh. se está defendiendo. Entonces, eso, eso es un error tallarlo. Y mira que muchas personas lo hacen, ¿eh? ¿Para sí. Que, para quitar células muertas. Para quitar células muertas. Diantes. Y es que voy a que me lo quiten y con sí, navajita, sí, este, este. Con un cepillo, eso saca. Olijas, eh, lijas, este. Li, lo, así lo dice literal. Me, este, me, quiero que me eliges toda la, sí. la, 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 la sí. célula muerta. Sí. Lo único piel. que hacemos es estar estimulando, se producen más de estas capas, se engrosa un poquito más la piel y no estamos mejorando nada a largo plazo. O ahí nada más es humectarlo. Es. Hidratarlo, hidratarlo más que, que nada es hidratarlo. hidratarlo. Y las cremas con urea me funcionan bastante bien para las plantas de los pies, por ejemplo. Nada más para las plantas de los pies. De hecho, hay veces que se ponen una crema para el rostro, otra crema para todo el cuerpo, y aún así una crema especial para las manos porque las tienen como más delicadas. Sí, y bueno, también problemas específicos. Entonces, si nos fuéramos hacia la cara, buscar algo que vaya adecuado a nuestro tipo de rostro, a nuestro tipo de piel en la cara. La mayor parte de las, de las mujeres adolescentes, estoy hablando mujeres jóvenes, casi la mayor parte de la población mexicana tenemos una piel grasa o mixta. Puede ser una piel grasosa deshidratada. Puede sí. haber pieles grasosas que se sienten secas. Ojo con eso porque luego dicen, "No, doctora, es que yo no tengo la piel este grasosa, yo la tengo bien seca." No, pero la ves con unas espinillas tremendas, puntos negros, es una piel grasosa. Pero está deshidratada. Okay. Entonces requerimos equilibrarla, pero darle tratamiento claro, para acné. También, aparte, porque traen, estás hablando de dos problemas. Eh, exactamente. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos, sigan participando con nosotros. En un momento estamos con ustedes. Una de la tarde con 34 minutos. Sigan participando por este libro de Gaby Vargas Los 15 secretos para rejuvenecer, la verdadera antiedad está en tus células. Es de Editorial Aguilar y yo sé que a ustedes les gusta este tipo de libros este con los consejos como así como los escribe como platicándolos, ¿no? Esta autora y comunicadora Gaby Vargas, en este libro van a encontrar información que revela a nivel celular qué, qué acorta o qué cosas acortan y qué cosas ayudan a mantener un cuerpo sano, vigoroso y en armonía, eh, además de cómo desarrollar pensamientos positivos orientados a tu bienestar. Lo tenemos esta tarde para regalar 31 22 11 90 36 47 18 83, WhatsApp 3310 190712. Sé que muchos van en el coche. Si va en el coche, nada más. Con cuidado. Este, con cuidado, por supuesto. Si me van, yo sé que a veces no, no no, no es bueno textear y estar manejando. Ahí si tienes oportunidad, párate, este, oríjate, como dicen, donde no estorbes, mándanos ahí. O si no, pues rápido mensaje de voz, aunque no lo puedo decir yo aquí al aire, pero aquí, este, Valeria o Rosy te escucharán el mensaje de voz si nos mandas algún mensaje de voz por WhatsApp. Bien, Andrea Elizabeth está participando, Mari Morelos, Silda Aguirre, este María Luisa Sánchez, Elizabeth Granados dice que colágeno con elastina y protector solar es lo que usa. ¿El colágeno es bueno? O es es que, que no todo lo que nos ponemos se absorbe, uh -huh. eh, empezando por ahí. Uh -huh. Tiene que ver el tamaño de la molécula, el vehículo en el que viene, si está estabilizado o no, si la molécula se contrapone o se revienta con algunas otras cosas que nos estamos poniendo. Entonces, no siempre funcionan las fórmulas caseras así. Sí, bueno, y el protector solar me parece excelente, creo que no debe de ser... Protector solar, sin ningún problema. Ni aunque sea invierno, ¿verdad? Ni aunque sea invierno, ni aunque estemos en casa. Otra vez, mm. aunque estés en casa, en oficinas todos los días. ¿Hay protectores solares, este, Adrea, que también sirven como mectantes? Sí. De hecho, hay componentes eh, o hay vehículos de los protectores solares. Por ejemplo, hay un tipo de protector solar que viene con un derivado de urea mm. para pieles que tienen un problema muy específico, que tienen, por ejemplo, una queratosis pilar, me ayuda muchísimo o con pieles muy deshidratadas. O hay protectores solares que en su vehículo agregan un poquito de ácido hialurónico y me sirven también como hidratante. Sí, para no estar poniendo una tras otra. Sí, tras otra. sí, 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 uh -huh. hay, sí hay protectores solares con, eso, con esos efectos. Dice Olga Alicia Prado, tomo más agua en esa época y ponerme crema tres veces al día y no usar agua tan caliente. ¿Qué hay esta, esta cuestión del agua tan caliente? El agua caliente me causa vasodilatación y la vasodilatación me hace que la sangre llegue, digamos, que a la piel más abruptamente. Me da comezón salgo de, de un baño muy caliente, la piel se ve roja uh -huh. y bueno, muero de comezón. Ok, entonces el, el, el agua, digo yo sé que es no muy agua fría. Caliente, no muy fría, no muy caliente. Uh -huh. eh, el agua fría seca la piel uh -huh. y me da más comezón uh -huh. también. Entonces, agua tibia y sin estropajo, no hay que tallar la piel. Ok, María Trinidad Magallanes está, está participando, Dolores Carmona también, Pilar Figueroa toma mucha agua y uso cremas a base de jalea real. No sé, ¿cómo, ¿es como miel? Sí, nos, eh, son componentes, pero son componentes más, más de cosmicéuticos que de medicamento. Uh -huh. eh, mira, la base es eh, qué tipo de crema estamos utilizando, qué tipo de vehículo, qué es lo que se absorbe o evita eh, que, me, que perdamos humedad. Pero es, sí funciona, a lo mejor no lo que dicen, uh -huh. pero sí me sirve como humectante. Sí, quizás para una piel normal. Exacto. ¿no? Quiero ver si a lo mejor lo este... que pasa es que la jalea real la utilizan mucho como antiedad, mm. la utilizan eh, por los componentes que tiene, como, como, como algún tipo de crema antiedad, okay, Carolina Gutiérrez está participando, Trinidad Soto, Josefina González, crema que contengan aceites también, este lo que dice. Ojo, ¿verdad? ojo con eso. Sí. Este, cuando son vehículos demasiado oleosos, por ejemplo, principalmente alrededor de los párpados, al paso del tiempo me pueden hacer quistecitos de inclusión. Estos quistes de Milium que se ven como bolitas blancas debajo de los párpados, es por el hecho de que se acumulan uh -huh. eh, grasas que le fuimos agregando nuestra piel. Ojo con los desmaquillantes que en aceite, o hay personas que utilizan ponerse aceite de oliva, o ahorita está muy de moda el aceite de coco en la cara. Uh -huh. este, pues realmente. Puede ser no se absorbe. Puede ser es contraproducente. Que es eso. Hay cosas que no se absorben, nada más te van a, este, se quedan encima y te van a provocar otra cosa. Exacto. Reina Edith Álvarez está participando. Serena Tamayo también. Olga María Lozano. Me limpio por las donches la cera, la no, la cara y crema humectante uh -huh. es lo que usa. ¿Qué tan eficiente pueden ser los suplementos como el tratamiento cieresis? Si es verdad que el maquillaje te protege con con la luz. Tratam ¿Qué tratamiento tan eficiente puede ser los suplementos con el tratamiento cieresis, mm, si no sé a qué se referirá tú No, sabes? yo tampoco la verdad. ¿eh? Si nos pueden explicar mejor Olga, te vamos a agradecer. ¿A qué te refieres con el tratamiento cieresis? Si Así sí, sí, sí sí. me lo pusieron aquí. Y si no, aclárale aquí a Valeria, este, en teléfonos, dice que si sí es verdad que el, el que el maquillar, el maquillaje te protege con la luz. Depende del tipo de maquillaje, hay maquillajes que son tan oclusivos que sí, me actúan como una pantalla. José Luis Munguía, la mano derecha se le agrieta y se despelleja, piel áspera y más en tiempos de fríos. Un hijo tiene problemas de acné y le damos adnil. Es una crema cuando se le aplica, se siente muy reseca la cara, pero sí hay mejoría. Eso es normal, a de primero la primera, la primera, así que la primera pregunta, que la mano derecha se le agrieta y se despelleja, que se le hace como piel áspera y más en tiempos de frío. Mira, hay que checar si es en la palma o es en el dorso. Si es en la palma puede ser por contacto, algún tipo de alergia con algo que esté utilizando de manera cotidiana. Ajá, si es, es en el, el dorso encima. sí pudiera tener que ver con el clima uh -huh. y alguna crema con urea, por ejemplo, le pudiera crema ayudar la urea. Nada más, si la piel está muy lastimada, la crema con urea puede arder los primeros días, Ya. Y es algo normal. Sí, de hecho, aquí por el WhatsApp nos mandaba a alguien una foto. Ay, sí, pobre. Él estaba con la mano, ya trae puntitos este, rojos. Dice: Mira lo que le pasa a mis manos en tiempo de frío. Recomiéndenme una crema, por favor. Tengo 38 años y parecen manos de viejita, piel quebrada y agrietada. Soy alma. Se me abre la piel y las cremas las cremas no me ayudan. Están ásperas con pellejitos, manos y huellas en, de los dedos. Este, la que veías ahorita hace rato. Okay. Me, es justo lo que te comentaba, están también involucradas las, las palmas, la palma de la mano, uh -huh. lo más seguro es que sea una reacción alérgica a lo que está tocando, siendo mujer, detergentes probablemente, si te van a funcionar las cremas, busca una crema de manos, por ejemplo, así las venden en las farmacias dermatológicas, mm, líneas buenas, pudiera ser Lipicar, pudiera ser Exomega, bueno. eh, son buenas líneas, te pueden servir. Pero si sí necesitas valoración por el dermatólogo, claro. porque si es una reacción alérgica a lo que estás tocando, no se te va mm. a quitar con una crema humectante, necesitas tratamiento. Sí, porque sí, sí bueno, la, 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 esto sí, sí otra lo, lo de la foto es es, es pareciera nada más sequedad, pero si están involucrados los las, los pulpejos de los dedos, lo más el seguro es que sea reacción alérgica sí, todo, exactamente. Este, bueno, para que lo tomen en cuenta. Eh, otra llamada también por acá. Ah, bueno, la misma llamada de José Luis, la otra. Decía que el hijo tiene problemas de acné. Ok. Que le da adnil, que es una crema cuando se le aplica, dice, pues sí, se le, sí hay mejoría para el acné, pero la piel está reseca. Mira, la justo piel es, piel. Un efect, es un efecto normal. Mm, siempre cuando iniciamos una crema nueva para acné, puede suceder esto. Regularmente son efectos pasajeros. La piel se acostumbra al efecto del medicamento dentro de las primeras tres o cuatro semanas. Uh -huh. Si lo aguanta, es algo que va a pero si ya pasaron esas cuatro semanas y continúa o es muy molesto, puede utilizar una crema hidratante para piel con acné. Okay. De hecho, hay cremas hidratantes, igual también la puede conseguir en alguna farmacia dermatológica o comentarle a su dermatólogo, porque si está en tratamiento, lo más seguro es que también tenga algún dermatólogo y comentarle si le pueden agregar una crema hidratante uh -huh. o algún protector solar hidratante para pieles con acné. Dice Trinidad Magallanes que se cuida poniéndose crema en la noche y tomando más agua también, aunque no me da sed. Pero el tomar agua, más agua ayuda, ¿verdad? Sí Sus funciona, también. sí, sí funciona. Este, doctora, yo tengo varias, eh, dice, no, Dolores Carmona, estaba leyendo otro mensaje. Yo no hago ningún tratamiento especial porque no sé qué hacer y me gustaría saberlo, por favor, tengo 42 años. Gracias por el tema. Si a estas alturas digo estás todavía joven, 42 años, por supuesto que es joven, pero si todavía no te ha dado como tal algo este, específico, hasta, ¿quiere decir que tendrá una piel normal? Lo sin más embargo, seguro es que no por una eso, piel normal. No por eso hay que dejar este sin humectar la piel. ¿o sí? sí, pero por ejemplo, 42 años ya, no sé si estemos dentro de algún cambio hormonal que esté llegando algo. Hay cambios hormonales, la piel se seca muchísimo en la mujer después de la menopausia. Cambia, cambia muchísimo, la piel se acartona, también me uh, empeora un poquito la flacidez, mm. cambia mucho la piel después de la menopausia. Me gustaría apuntar en para el libro, muchas gracias. Medidas para mi piel, me pongo en las noches pomada de la campana. Mira, el efecto aquí ¿Qué realmente componente es... tiene esa, esa pomada? ¿eh? Te miento si, si, no si te digo, a, eh, la no verdad. Sé. Este pero el efecto y aquí es, como es mantecoso y per, evitar la pérdida de humedad, justo. Si no tiene problemas y me sirve como, como, como un efecto oclusivo para evitar pérdida de humedad, puede funcionar. Sí, si, si no, no, te no tenemos problemas, exacto, si no, si no, no tiene acné, si no tiene puntitos negros, si no tenemos otra clase de lesiones. Uh -huh. Vamos a ir a la pausa, regresamos en un momento aquí a los micrófonos de Magazine, no le cambie, seguimos aquí. Muy bien, estamos de regreso ya en este viernes, viernes 9 de diciembre del 2016. Fíjese que mmm, desde esta semana empecé a notar, o oh, tú no, Andrea, como que la gente ya se aceleró en la calle, ¿no? <laughs> Es que me acerca. ha tocado en el ir y venir de, de aquí, aquí al trabajo, este, ya más choques, este, ya más tráfico, más de lo normal, pues. este, Sí, como que ya empieza la fiebre navideña, esa que a mí no me gusta, que es el acelere. <laughs> y además, si le Las contamos plazas. un poquito los tráficos, el tráfico sí, y los, no, los cierres, los cierres viales. viales que hay por todos Ay, lados, Dios. sí anda todo el mundo vuelto loco. Claro, entonces, este, pues sí. Ya. Sí, las posadas y las, honor, las posadas etcétera. las fechas bueno este dice buenas tardes yo me baño con agua fría trato de no tallarme este al secar al secarme y me pongo mucha crema. Oye, sí es cierto, esto de no tallarte o frotarte con la toalla, ¿es cierto? Sí, sí es cierto. Nos llevamos eh, esta capita de protección, si ¿sí no la podemos quitar un poquito con el estropajo o con la toalla. Porque hay personas que dicen, no, no me tallo, pero con la toalla se, se tallan con singular alegría. Ajá. La piel hay que cuidarla con el mismo cuidado que cuidas tus lentes, con el mismo cuidado que ¿Para cuidas que no te rayen los tu lentes? copa más, más bonita que tienes en Ajá. la casa. Con ese mismo cuidado hay que, hay que cuidar. No agarrar la toalla para secarse y se da toque suavecito. Frot, frotado, claro. tocado, así que queriéndonos mucho. Ajá, apapachándonos, pues. Dice, me pongo mucha crema, pero de todos modos tengo la piel de las manos muy secas y la cara la tengo mixta y cuando me pongo crema me suda la zona T. ¿Qué me recomienda entonces? Soy okay. Carolina Gutiérrez. Hay que utilizar una diferente para cara que para cuerpo. Eso es lo primero. En cuerpo pudiéramos utilizar, si no hay problemas, si nuestra piel es relativamente normal, pudiéramos utilizar cualquier crema comercial e inclusive lo que les comentaba, hasta vaselina no hay tanto problema, uh -huh. pero si mi piel es demasiado seca y una crema comercial no me es suficiente, sí valdría la pena utilizar una crema especial, uh -huh. hay cremas especiales y de, inclusive dentro de las cremas dermatológicas hay vehículos para pieles muy secas y para pieles muy, muy secas, uh -huh. okay hay cremas, hay vehículos en leches, hay vehículos en emulsiones, hay vehículos en cremas y hay vehículos en baume. Dependiendo el grado de severidad de sequedad de la piel o de cerosis es el vehículo que, que decidimos. Baume es el más grueso, es el que tiene mayor cantidad de grasa contra agua. Leche es la que tiene menor cantidad de grasa contra agua, okay. es el más ligero. Okay. También hay personas que no les gusta, es que no me gusta sentirme pegajoso, me pongo la crema y me siento pegajoso. Okay, uh -huh. hay vehículos diferentes, en este caso elegiríamos una loción y en lugar de utilizar un un agente oclusivo, como si fueran los petrolatos, como si fuera la vaselina, como si fuera la manteca de karité, pudiéramos utilizar la urea. Inclusive hay ahorita productos nuevos en el mercado que vienen en forma de spray. Tú Ajá. te lo pones y es un hidratante. ¿Ah, sí? Te lo pones, no deja sensación grasosa, no deja sensación pegajosa. Obviamente es cinco o seis veces más caro que una crema comercial, Ajá. pero vale la pena en pacientes que dicen, no tolero la crema porque no me gusta, porque que no quiero, pero aún así tengo mucha eso no tengo mucho problema en la piel. Entonces, depende del vehículo, depende la severidad de la cirosis, depende dónde esté. Es diferente la cara que el cuerpo. En la cara, digamos que para conocerlo regularmente, las cremas de cara que son adecuadas para cara van a venir en envase chiquito. Las cremas que son para cuerpo vienen en envase grandote. Si yo me pongo una crema de envase grandote en la cara, estoy mal. Okay? Desde ahí vamos ya mal. desde ahí vamos mal. Ahora el cuerpo, ¿es la misma que la de las manos? Pudiéramos utilizar la misma del cuerpo en las manos, dependiendo de la severidad de problema que tengamos. Sí. Sí, por ejemplo, la persona que nos decía de sus manos todas agrietadas, no puede utilizar una crema que, comercial. Exacto, tiene que usar una crema dermatológica para sus manos. Exactamente. Muy bien. María Magdalena está participando. Eh, María Elena dice: Me pongo crema. María Eduviges Cázares, ¿la vaselina sirve para la resequedad? ¿Me, ro ¿Me recomiendo una crema, por favor? Ok, la vaselina no sirve para la resequedad. Me evita perder agua, ¿ok? Uh -huh. Hay pacientes que dicen: Pues no tengo más. Va, te puedes bañar y ponte una capita de vaselina ligera. Va a evitar que pierdas el agua que absorbiste o el agua que tiene tu piel, uh -huh. pero no te, va, no te va a mejorar la textura. Cremas eh, comerciales uh -huh, buenas, este, pudiéramos utilizar dermatológicas. Hay una que se llama Ceramega, hay otra que se llama Dexeril, hay otra que se llama Caliderm. Dentro de las dermatológicas son buenas, bonitas y baratas. Okay, muy bien. María de Jesús, me lavo la cara y me pongo una crema. ¿Cada cuándo cu, es bueno recomiendan exfoliar la cara? Dos o tres veces a la semana, no más. Eh, Aide Gómez está participando. Cristina García, la miel con avena, pregunta Sara Gómez. <laughs> y yogur es buena para una piel normal este miel con pues, avena y yogur es buena estamos hablando de una cuestión natural natural total... realmente sobre eso no, no te puedo decir inclusive hay personas que son alérgicas a la leche a la o sea no te puedo decir cada persona es diferente pues para una son piel remedios normal, caseros si no tienes ninguna reacción eh, lo pudieras utilizar, Uy, yo buena. creo que está más rico en el biónico, pero... Ah, no, creas, Andrea, también a veces digo, si no tienes <laughs> ninguna, ninguna alergia, eh, cae refrescante, muy rico. Dice Arturo, digo, aquí más bien es fijarnos... ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Y qué pasa después de que te la retires. Exactamente. Si te está provocando alguna alergia, algunas granitas, pues mejor ya no la uses, pero si no, bueno. Arturo Nuño, ¿qué es bueno para la calvicie? Este, valoración, eso es lo sí, primero porque va desde este, una cuestión de Desde un mero shampoo dermatológico hasta un Desde un shampoo, tratamiento, o hay veces que lavar Los tratamientos ya no van a funcionar y a lo mejor Recomendarte mejor un trasplante mm. Dependiendo del grado Kitty Escobar, los bloqueadores que, que vienen De color café, ¿cambian el color de piel? Mm, a largo plazo, no, es un maquillaje Ah, ok Diana Palencia, me pongo sono para la piel mm, hay cremas con ozono hay, crema, hay cremas, hay ah, cremas con ozono okay. hay tratamientos con ozono si sí llegan a funcionar no son malos probablemente más expectativas de lo que están este, prometiendo uh -huh. cumplen menos de lo que prometen pero sí sirven ¿eh? ok eh, celia guzmán tengo una mascarilla nutritiva y reafirmante para pieles mo maduras Dice, yo se las paso, le ha funcionado. Dice, me la pongo una vez por semana. ¿Qué opinan? ¿Me la pongo más seguido? Pues de repente las mascarillas, cuando son tratamientos naturistas, yo pienso que una vez por semana es suficiente. Sí, ¿no? Este, Ana María Ramos, uso una crema y me dan masaje. Eh, uso una crema y me doy masaje además. ¿El masaje siempre se agradece? Siempre se agradece y siempre funciona. ¿eh? Uh -huh. Básicamente estoy estimulando a nivel muscular. Sí sirve, es como una especie de terapia, igual que la rehabilitación. Si yo estoy estimulando ciertos músculos en el punto donde los debo de estimular, sí me ayuda. Rocío Sánchez, ¿cuál es la diferencia entre las cremas de hidratar y humectar? que no me quedó claro. A ver otra vez. Bueno, las de hidratar básicamente me aportan agua, las de humectar básicamente me aportan lípidos o grasa. Uh -huh. Patricia Jiménez Madrigal, me cuido la cara con hidrochef. ¿Las has escuchado? No, Yo no, no, la verdad no. Este por acá, déjenme ver quién más me anda aquí mandándome. Digo, mensaje. como comentario, por ejemplo, con los remedios naturales, nada más hay que tener, tener cuidado con ciertos componentes. Y el hecho de que sea natural no significa que sea inocuo. Hay plantas o hay componentes que al exponerlos con la luz ah, me puede llegar a ah, manchar. Uh -huh. Mucho cuidado con los humos, mucho cuidado con los cítricos, sí. mucho cuidado con las plantas. Digo, insisto, el hecho de que sea natural no significa que no puedas llegar a hacer una reacción, no significa que no te puedas llegar a quemar o a manchar inclusive eh, una llamada anónima dice que se pone crema que siempre usa y le pone además aceite de almendras con vaselina la mm. le estoy enriqueciendo le estoy haciendo un poco más oclusiva si me Ajá. llega a funcionar eh, una pregunta a la dermatóloga mi piel siempre ha sido blanca solo que llevo cinco años tomando jugo de zanahoria porque me la recomendaron y ahora está amarillenta quisiera que mi cara estuviera blanca <laughs> como antes y mira que nomás se la tomó no sí 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 llega a ser ¿eh? y Ojo, porque si estás tomando demasiado, eso me puede estar denotando que tienes una hipervitaminosis por vitamina A. Si sí se llega a manchar la piel de naranja, no nada más la cara, las palmas de las manos, el cuerpo en general. Hay que tener cuidado. Estamos tomando demasiado. Mm, este, hay que, hay que suspender o hay que bajarle un poquito al consumo. Si mm. si sí, 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 estamos llegando a límites muy muy altos. Andrea Elizabeth ¿que se pone colágeno en los labios? Bueno esta temporada. Ay, mm. mira, me mandaron aquí una foto, ya no alcanzo a leerla, pero ahorita se la... Sí. Hilda Aguirre, ahorita te, la, te la, se la paso aquí a... Ahorita la contestamos. La contestamos. Eh, tu teléfono, por favor. Claro que sí, es el treinta y uno veintiuno ¿Otra vez, por 31 favor? Treinta y uno veintiuno cincuenta y nueve cero Claro que Muy sí. Muy bien. Eh, creo que ya. Ahorita voy a este, darles celeridad a esto porque ya nos vamos. A ver con tu mano Santa Andrea. Ahora a quién le toca. A ver a quién le toca el libro de Gaby Vargas. Sácame a la ver. Tarde, entre todas. Muchas gracias por las llamadas y WhatsApp que nos mandaron. Muchísimas gracias. <laughs> Mari Morelos no ha ganado este día porque ha había muchos regalos. Mari Morelos eres tú la ganadora. Feliz Navidad Andrea. Igualmente muchas Feliz gracias. Inicio de año y aquí nos vemos el próximo si año. Si Dios quiere. Buenas tardes.